Tara, Genio, Tic y Rosa, ponme en la caja de los comentarios cuál es tu top. Hola chavales, muy buenísimas tardes y bienvenidos un día más al canal de Tito Lord Sacra. Hoy chicos tenemos nuevo vídeo y es que hoy la hemos liado parda porque como ya sabéis, ya anunciamos en la pregunta chicos, hoy vosotros vais a elegir cuál de los gadgets que tenéis en la cuenta de Brawl Stars España, a la que os digo siempre encarecidamente que tenéis que dar un pedazo de follow. Os la dejo aquí en la descripción del vídeo. Vais chicos a poder votar cuál queréis que sean los próximos gadgets. Tenemos chicos en votación el gadget que todo el mundo quería, el de Tara, que no sé por qué me da que va a salir ese. Luego chicos tenemos el de Rosa, el gadget anti camper. Luego tenemos el de Tic. Ojito, bala mágica de Tic. Se vuelve escudo. Lo vamos a ver in-game. Y luego, chicos, tenemos el disparo de Genio, chicos, que salen disparos por doquier. Así que vamos a dar uno por uno. Lo vais a ver, chicos, aquí en directo, aunque ya lo vimos en los sneak peek. Así que es importante, si queréis ver todas las informaciones oficiales del juego, compañero, date un like, activa campanita y suscríbete al canal. Así que vamos a empezar por el primero y nos vamos directamente a la cuenta de desarrollador y tenemos a Tara. Como comentábamos chicos, Tara se rodea de las tres sombras difusas que atacan a los enemigos y desaparecen después de 6 segundos. Chicos, esto revienta. Esto revienta y vamos a probar. Empezamos chicos con el primer gadget. Estamos en la cuenta de desarrollador y quiero que veáis el funcionamiento, porque madre mía la que vamos a liar chicos. Vais a ver la que liamos con este gadget. Claro ejemplo chicos de partida de atraco chicos. Ojito, mirad al dato la que se lía. O sea, le acabamos de quitar un 26% a la caja. Segundo gadget. O sea, barbaridad, chicos. Barbaridad. Esto, chicos, esta Tara está rotísima, chicos. Impresionante. No sé por qué, pero me da que este gadget es el que va a salir votado número uno. Que chicos, os digo una cosa, es mi favorito y sinceramente me gustaría que todos votarais este gadget, el de Tara. Vamos chicos ahora con el de Rosa y recordar que este gadget a todos los enemigos que estaban dentro de la hierba les hacía 100 puntos de daño y los ralentizaba. Ojito. Eso es. Uno menos. Chicos, este es el gadget anti-camper. Mira los 100 puntos de vida que le acabamos de quitar. Y lo hemos ralentizado. Vale, uno menos. Evidentemente chicos, os recomiendo este gadget utilizarlo con cabeza porque solo tenéis 3 y en partidas de cueva profunda hay que saber gestionarlos. Recuerdo, este gadget le quita 100 puntos de vida a los enemigos y ralentiza al enemigo. De esa manera chicos los podéis reventar. Vale, vamos a coger esta cajita de aquí. Eso es. Vale, está aquí dentro. Ven aquí, ¿dónde vas? ¡Ojo! Estoy aquí. Ven aquí. Espera, vamos a decir que venga. Ven aquí. Pero ven si tienes narices. Ven. Pero que vengas. Ven aquí al piset. Pero entra. ¿Pero quieres entrar? Que te estoy diciendo que vengas. Verás tú. Ven, que no te va a doler. Te lo prometo que no te va a doler. Ven aquí, que no te va a doler, bot. Ven aquí ahora mismo. Me va a tocar ir a mí.
Me va a tocar ir a mí. Me va a tocar ir a mí. Yo que quería que se viniera la hierba. El bot no es todo lo listo que yo pensaba que era. A ver, un poco listo sí que ha sido, porque yo tampoco hubiera entrado, sinceramente. Bueno, chicos, segundo gadget. Recordar, daña 100 puntos de vida a todos los enemigos que estén dentro de la hierba y ralentiza al enemigo. Siguiente gadget, chicos, tenemos a el genio. Y aquí quiero recordar, el genio dispara un misil a todos los rivales que estén al descubierto. Importante, como le pasaba al de Piper, chicos, que si te ocultabas en la hierba ya el gadget no te daba. Importante, tiene que estar al descubierto en una área extensa, infligiendo hasta 800 puntos de daño. Y dependiendo de la distancia hará más o menos daño, pero siempre con un máximo de 800. Así que, chicos, vamos a probar este nuevo gadget. Y vamos a probarlo, evidentemente, con el campo abierto. Bien, vamos a colocarnos, chicos, lo más próximo a esta zona. Y cuando salgan los balos, mirar. Acabamos de casi reventar a ese Sprout. Vale, vamos a curarnos. ¿Veis? Cuando el enemigo está en oculto, el gadget se desactiva. Vale, uno menos. Mira, acabamos de cargarnos ahí a... Vale. Ojito cómo están los bots. Vale, uno menos. Tengo lag por un tubo. Vale, vamos al lío. Vale, nos acabamos de cargar al Spro con el gadget. Pa' mí pa' siempre, ven aquí. Me la llevo yo. Simpático el Sprout, ¿eh? ¡Qué simpático! Vale, a ver, la idea era atraerlo y coger las gemas. A ver si el eso es, vale, bien. Ahora yo voy aquí a full, eso es, me pones torreta. Ponme torreta, pero dispara. Fire. Bien, chicos, y partida ganada, fácil y sencillo. Sinceramente, de momento tenemos el de Tara en primera posición. Luego, personalmente, me gusta más el de Genio que el de Rosa, con lo cual, para mí, en segunda posición sería el de Genio. Luego, en tercera posición, tendríamos el de Tick, que vamos a ver ahora enseguida. No os vayáis, vamos a jugar con Tick. Y luego, chicos, en última posición tendríamos el de Rosa. Me gustaría que me pusierais aquí en la caja de comentarios cuál os gustaría a vosotros. Vamos, chicos, con el cuarto gadget de Tick. Y aquí recordar que durante un segundo Tick se vuelve invulnerable y después realiza un daño de 1000 puntos de daño al enemigo. O sea, es como si se autoexplosionara a sí mismo, pero no del todo. Vale, entonces los tiramos para ahí. Eso, mirad la explosión que acabamos de hacer, chicos. Aquí, momento. A ver, este gadget es más, chicos, para en caso de que se te pongan a melee, pues puedas, digamos, hacer daño, ¿vale? Básicamente, y así rematar al enemigo o a los enemigos, ¿vale? Vamos a coger esto por aquí, vamos a zonear esto por aquí, esto vamos a ponerlo por aquí. Eso es, cabecita por el lado, ojito que viene cabeza. Ojito, buena sombra ahí, vale, bien. Cabecita también por ahí de ti, que se va por el lado izquierdo. Impacta, creo que impacta. Vamos por aquí, eso es, pero no te pongas triste, cabecita. Se la comió con patatas. ¿Veis? Como por ejemplo ahora. ¡Toma! ¡Viaje del 15! Se acaba de ir la Jessie a tomar viento fresco. Chicos, este gadget funciona de esa manera. Vale, aparte que me acaban de reventar por hacer el tontito. El objetivo cuando se te ponga la melee, chicos, básicamente es hacerle daño al enemigo con este gadget, ¿vale? Objeto que estará por aquí, el amigo. Cabecita para defensiva.
Vale. Vale. Con cabecita, con que chicos, cabecita. Os cuido que viene la tara, que viene la tara. Eso es. Cabecita por aquí. No. Necesito ayuda. Es que me habéis dejado solo. Me habéis dejado solo, bots. Pero coger las gemas. Eso es. Vale, bien. Esto es partida. Ha costado un poco. Tengo todo que decirlo. Así que chicos, básicamente aquí tenéis los 4 gadgets de la primera semana. Y ojito que vendrán más, porque recordad que habían muchos más gadgets. Así que de momento repetimos el top de gadgets de esta votación de Quito Rosacram. Tara, Genio, Tic y Rosa, ponme en la caja de los comentarios cuál es tu top. Así que chicos, hasta aquí, nos vemos. Chao, hasta luego, sacramillos. Oh, mamá.